Hola a todos amigos, hoy quiero presentaros a una persona que está en México, una profesional de la salud y que además tiene una maravillosa actividad que nos va a contar. Ella se llama Lucía Ledesma, está en México. Buenas tardes allí, buenas noches aquí. Hola Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por aquí y buenas noches para España. Lo primero, Lucía, ¿cuál es tu actividad profesional? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu cuore profesional? Bien, pues yo soy especialista en neurociencias. Me dedico al campo de la psicología y la neuropsicología. Me encuentro trabajando en el servicio de psiquiatría, paidopsiquiatría, psicología y neuropsicología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, que es una institución pública de salud en la Ciudad de México. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Eso no cabe en una tarjeta de visita. lo primero, darte las gracias por estar con nosotros este ratito. Y lo primero que queríamos que supiera la gente es cuál es esa actividad que estás desarrollando en estos momentos tan fastidiados para todo el planeta. Todos tenemos que apoyar. ¿Y tú qué estás haciendo? Que es fantástico. Bueno, nosotros conformamos un equipo de salud mental hacia el interior de nuestro hospital y dentro de las actividades que realizamos son actividades que se encargan de la salud mental, de atender pues, las necesidades que han surgido a través de la pandemia, que desafortunadamente nos ha impactado mundialmente, y atendemos tanto a pacientes, a familiares y a compañeros de trabajo. En este último grupo con quienes nosotros estamos interviniendo, hemos implementado un protocolo de intervención con el objetivo de disminuir la carga de estrés asistencial entre los compañeros de trabajo que llevan en estos momentos más de 50 a 60 días en la primera línea de acción frente a la pandemia o atendiendo a los pacientes que se encuentran en las unidades de atención COVID-19. Y dentro de esta intervención hemos implementado una terapia asistida con un can de apoyo emocional, que es nuestro coterapeuta canino Harley el Tuerto. Y bueno, pues los resultados han sido fantásticos en función del impacto que nosotros esperábamos, digamos, inicialmente, y que han superado por completo nuestras expectativas. ¡Qué maravilla! Además, nosotros aquí en España también tenemos una cercanía muy grande a lo que son las intervenciones con la ayuda de estos maravillosos presuntos no racionales, ¿vale? Nos encantan y lo apoyamos, y por eso nos interesaba tanto que nos contaras tu experiencia. Yo me imagino, yo desgraciadamente mi mamá ha muerto por el coronavirus y yo he estado yendo unos días. Lo lamento. Gracias, compañera. Pues he estado yendo unos días a verla, pues dentro de las limitaciones de las visitas y todo este tema, y la verdad es que ver a los compañeros sanitarios las caras, ya no es cara de trabajo, ya no es cara de esfuerzo, ya no es cara de cansancio, es cara de deterioro humano. O sea, es como que parece que les tiemblan los ladrillos del cuerpo, ¿no? Yo me imagino que eso vosotros, con la intervención de Harley, les dais vida, les dais sonrisa. ¿Qué habéis notado? Cosas específicas cuando entra Harley por allí. Sí, siempre cuando me hacen esta pregunta, hago, digamos, una pequeña introducción sobre la atmósfera psicológica que se vive hacia el interior de las unidades de atención por COVID-19. Estamos hablando de compañeros, como decía, que llevan más de 50 o 60 años de una actividad con una carga de estrés afectivo, psicológico, físico importante. El equipo de protección puede generar temperaturas hacia el interior del mismo de hasta 50 grados. No consumimos alimentos, no consumimos bebidas, tampoco vamos al baño. Estamos todo el tiempo con una atención psicológica en el sentido de lo que puede implicar pues la probabilidad o la posibilidad de contagio. Muchos de nuestros compañeros están ya con una relación de contacto físico importante, dado que algunos se encuentran viviendo en hoteles, algunos están viviendo solos o con otros compañeros que se encuentran trabajando en la misma línea de acción profesional. Y bueno, pues todo esto va generando pues toda una atmósfera psíquica adversa en cada uno de los compañeros que se encuentran bajo esta situación de tensión. Nosotros, como equipo de salud mental, hicimos un estudio exploratorio antes de iniciar con la intervención de Harley y el Tuerto,
en donde vimos, observamos y pudimos documentar que en las diferentes áreas de COVID-19 y también en los diferentes turnos, antes del inicio de la jornada ya se empezaban a presentar reacciones de ansiedad, angustia, inquietud psicológica, también de llanto en muchos de los casos. Y justo en estos momentos es donde nosotros planeamos que la intervención de Harley era un buen momento para iniciarla. O sea, Y bueno, perdona, perdona una cosa, Lucía. Entonces, os metéis en el previo. O sea, la intervención de Harley es en el previo, en la llegada del personal sanitario que va a empezar esa tremenda jornada. Y ese es el momento de intervención de Harley. efectivamente, Qué el bueno. momento de intervención de Harley es en el previo, antes de iniciar con las medidas sanitarias dirigidas directamente a los pacientes por parte del equipo que conforma cada una de las unidades de atención COVID. Y bueno, eso también corresponde a los lineamientos de bioseguridad que nosotros seguimos, que hay todo un comité que asesora este protocolo y que nos permite realizar nuestra actividad terapéutica con seguridad y con buenos resultados en términos de salud mental. Entonces, pues bueno, las reacciones que ha tenido el personal son muy diversas, no hemos tenido ninguna negativa, pero todas son realmente conmovedoras, desde compañeros que inmediatamente se acercan con Harley, cargan, juegan con él, lo acarician, hay quienes hacen videollamadas para presentárselo a sus hijos, por cierto que hay compañeros y compañeras que no ven a sus hijos desde hace 2 meses, salvo por videollamada. Entonces, Harley también ha sido un camino, digamos, terapéutico en el sentido de estrechar vínculos de nuestros compañeros con sus familiares. Y pues bueno, eso ha sido generar las reacciones y rompe de alguna manera, y eso es muy notorio, tanto en indicadores cualitativos que nosotros estamos siguiendo como cuantitativos, rompe la atmósfera de tensión psicológica que se experimenta para cualquiera de nosotros que estamos a punto de iniciar nuestras actividades dentro de las áreas COVID. Cabe mencionar que esta interacción se da ya cuando todos también estamos cambiados, estamos con nuestros equipos de protección y bueno, pues Harley también tiene el suyo, Bueno. que facilita de alguna manera también la interacción empática con los compañeros. ¿Le tienes por ahí al tuertito? Sí, ahora lo llamo. Ay, mi niño. El Harley y el tuertito. Vamos a conocer al protagonista de esta maravillosa interacción y de esta maravillosa intervención. Mírale, por favor, mi niño. Ay, qué joya. ¿De dónde salió Harley? ¿Cómo llegó Harley a tu vida? Bueno, pues Harley llegó como la mayor parte de los cachorritos de familia. Nosotros en la familia siempre tuvimos perritos, se nos murieron por la edad, ya de viejitos, y pues era momento de tener un nuevo cachorro dentro de la familia. Y pues bueno, Harley llegó de manera fortuita, nunca habíamos tenido un pug como tal. Y bueno, las circunstancias y la coincidencia hicieron de lo suyo y llega Harley ya hace aproximadamente 3 años a casa. Yo ya estaba familiarizada con las intervenciones de terapia con canes, de los protocolos inclusive de intervenciones de canes para apoyo emocional. Y Harley desde muy pequeñito observamos que tenía pues varias de las características necesarias para realizar este tipo de intervenciones o procedimientos. Decidimos iniciar un entrenamiento al respecto y pues él ha tenido interacciones terapéuticas pues casi el tiempo que lleva de vida, tanto con pacientes con afecciones neurológicas como afecciones psiquiátricas. Posteriormente se incorporó a protocolos de intervenciones grupales, colectivas, en términos de acciones para la prevención de la salud mental y la promoción de la misma. Y bueno, esa ha sido su intervención durante casi 2 años. Hasta que en febrero de este año nosotros decidimos realizar una serie de protocolos o de propuestas de intervención una vez que llegara la pandemia a México y dentro de esas intervenciones incorporamos como programa piloto a Harley con el objetivo de implementar su intervención a final de la fase 2 o principios de la fase 3 de la pandemia en México, que es cuando más se documentaba de acuerdo a la experiencia internacional las complicaciones en el estado anímico en el personal sanitario en la primera línea de acción.
Yo quiero darte las gracias por dedicarnos tu tiempo, por dedicarnos el tiempo de Harley, que le veo que es como una especie de muñeco adorable, porque te le has puesto encima y ha cogido la posición y dice, aquí nos podemos tirar hasta las 12 de la noche, ¿no? Y dice, Lucía, tú, déjame aquí, que estoy muy a gustito. Qué maravilla. Darte las gracias, darte toda la energía que te podamos mandar desde aquí, desde España. Y dale mucha fuerza, de verdad, a todos los compañeros, que desde aquí les mandamos un beso y cuando esté editado el vídeo te lo mandamos y para que se lo pases a todos con todo nuestro amor y nuestro cariño, de verdad, que sois grandes. Y Harley, aunque no me entiendas y no me escuches ahora mismo, gracias, gracias, Pug, que eres lindísimo. Lucía. No, gracias a ustedes por su tiempo, por el interés. Yo sé que es muy tarde en España. Pues nosotros nos solidarizamos con ustedes que somos efectivamente hermanos en la cercanía cultural, en la cercanía del idioma y Total. entendemos perfectamente la situación que están pasando. Mi más sentido pésame por la pérdida de tu mamá y bueno, por la pérdida de todas las personas que desafortunadamente han caído. Gracias por dar energía a los que estáis dejándoos la vida, cielo. Gracias. Gracias y mil besos.